Bueno, gracias Iván Yarza por atender a Paladares Siglo XXI. Encantado. Y bueno, leyendo su biografía, antes de entrar directamente en estas cosas del pan, llama la atención que es usted un hombre muy viajero, muy inquieto, y sobre todo llama la atención el hecho de que ha trabajado en el mundo de la pornografía. ¿Qué hacía usted por allí, si es que no es una indiscreción? Yo traducía, aunque por ser un poco raro, la pornografía se traduce. Sí. Hay películas de todo tipo, hay películas que solo deja Dios, pero hay películas que tienen incluso un argumento. Y hay que traducirlo. Entonces, es curioso porque durante una temporada estuve traduciéndolas. Vale, bueno, pues vamos a hablar ya sobre el pan, por así decirlo. ¿El pan artesano es un dios e Iván Yarza es su profeta? No, el pan artesano es una cosa cotidiana que a veces por los ritmos que llevamos en esta vida, que todo tiene que ser instantáneo y la gente mira internet todo de manera como un parpadeo de ojos, te descargas una película en un periquete, entonces parece que el pan tiene que ser así. Y el pan realmente, puedes hacer un pan bueno, bastante rápido, pero si quieres hacer un pan con mucha alma, un pan de sabor, un pan de personalidad, no ha cambiado demasiado las cosas desde hace bastante miles de años. Hoy tenemos tecnología, y eso es alucinante, tenemos el frío, por ejemplo, tenemos neveras, tenemos fermentadoras, tenemos amasadoras, y eso ayuda mucho, pero la idea del reposo sigue siendo universal, y el reposo es tiempo. ¿El pan es el alimento más minimalista que existe? El pan es un alimento alucinante. Ahora que está tan de moda la cocina tecnoemocional y los chefs, que siempre cada año parece que hay una nueva textura y se pone de moda una nueva cosa, si un chef contemporáneo inventara el pan, que es una espuma de cereal recubierto de un crujiente con sabor a tostado, sería la máxima revolución. Entonces realmente, en su esencia esa minimalista que dices, es un alimento complejo e infinito. Decía lo de minimalista porque el pan solamente necesita harina y agua. Ya está. Y después la sal, las levaduras. La y sal tal, antiguamente, por ejemplo, no se echaba. Eso es. Y levadura no te hace falta en el sentido de como levadura, con levadura de bloque o levadura de panadero. No existía hace unos cientos de años. Había levaduras salvajes, que es lo que puedes utilizar, y vienen en la propia harina y están en el ambiente. Con lo cual, harina y agua es todo lo que necesitas. De hecho, por necesitar, no necesitas ni un horno. Puedes hacerlo en el rescoldo de unas brasas, puedes hacer el pan hirviéndolo al vapor o al baño maría, puedes hacerlo en una surgencia volcánica, por ejemplo, en un geyser, en Islandia lo hacen así, aprovechan el calor de la tierra, entonces eso sí que es minimalismo en estado puro. En su, vamos a decir, cruzada, en el mejor sentido de la palabra, a favor del pan artesano, ¿cree usted que tiene las de ganar o cree que es una batalla perdida que, bueno, pues que se ha puesto en ella casi de manera quijotesca, por así decirlo, en una empresa suicida, en el mejor sentido, pero que ante el ritmo de vida y los comportamientos de la propia industria de la alimentación y de los cocineros, etcétera, es una guerra perdida, aunque vaya ganando batallas? Yo no. A lo mejor el símil bélico no es el, no iría por ahí. Yo diría, sí que es una labor que requiere educación, requiere divulgación, requiere cultura. Entonces, por eso, yo a veces sí que bromeo con los amigos, como, bueno, me voy a evangelizar a no sé dónde, que voy a dar unos cursos. Me voy a la tele y voy a eso, a un poco de pontificado. Eso es una broma. Yo lo que sí que veo, por ejemplo, el aceite de oliva hace 3 décadas estaba casi proscrito por los médicos, tenía un perfil bajo, por decirlo así. Hoy en día el aceite de oliva es lo más. ¿Qué ha pasado? Aparte de mucho dinero que se ha invertido en su promoción, ha habido labores de concienciación, de culturización. Hoy en día, pues, la gente entiende de variedades de oliva, de tipos de aceite, etc. En el pan, yo creo que para que se aprecie y no se pierda unas maneras de hacer o no se pierda una determinada calidad, hace falta esa misma labor de divulgación. A mí me gusta la palabra divulgación, me parece preciosa. Y yo es donde intento situarme. Yo sé hacer pan, puedo hacer pan. Ahora estoy, por ejemplo, en una panadería, pero yo no soy panadero ni de formación ni de oficio. Lo mío, yo soy comunicador, soy periodista de formación, yo intento divulgar y que la gente comprenda y entienda más para apreciarlo mejor. Yo le decía esto porque el otro día estaba comiendo en un restaurante importante, de prestigio, donde
se está intentando hacer que consiga una estrella Michelin, etc. Comimos estupendamente, pero el pan era pan industrial. Y uno va a los bares de San Sebastián a comer los pinchos y la base del pan es un pan industrial. Y de hecho el pan se ha convertido en el ingrediente, por así decirlo, pobre. No solamente pobre, sino que más dinero le da a los dueños de los bares, porque de un pan industrial, precocinado, prefermentado, etc., sacan un montón de dinero haciéndolo como base de los pinchos, e incluso ya le sacan más dinero que al café. Contra eso, contra da eso igual, falta yo creo cultura. Que, por... ¿Cree usted que con la cultura es suficiente? Hace falta, porque si un dueño de un bar empieza a comprar un pan de una calidad superior, un precio superior, necesita una clientela que lo vaya a pagar. Y para que estés dispuesto a pagar tienes que entender por qué te están cobrando más. Es como si tú te sirven un vino muy malillo, sabes lo que hay. Si te sirven un vino de una bodega que hace las cosas con cuidado, con cariño, etc., no es raro que tú digas, ah, lo aprecio, o una pieza de carne, o una pieza de verdura. Si vas donde un restaurador y te sirve pues unas verduras de un paisano suyo que tiene una huerta estupenda, que es un producto de temporada, es un producto local, que a lo mejor tú no conoces, no hay en tu zona, lo aprecias. Con el pan yo creo que este es el camino que hay que seguir. A lo mejor no tanto, esto es una visión totalmente personal, por la especialización elitista, por decirlo así, el tema de crear unas boutiques con 400.000 sabores, que no está mal, a mí no me interesa, sino por que haya un nivel de pan intermedio que sea aceptable. Yo, por ejemplo, yo soy de Bilbao, yo voy a cafeterías en Bilbao, hay cafeterías donde sirven un café malo, pero a mí en general, yo voy a 10 cafeterías y en 5 o 6, a mí el café me parece que es bastante aceptable. Tú vas en Bilbao a 10 panaderías y en 7, 8, 9 o a veces las 10, el pan no es muy aceptable. Entonces a mí lo que me gustaría es que fueras a 5 o 6 panaderías y el pan fuese de un nivel digno, fuese de una cosa que te llamara la atención, como fíjate qué pan. He estado hace poco en Zamora, y en Zamora, por ejemplo, hablando de los pinchos, tomando una tapa en un bar cualquiera que no conocía, me senté y llamé la atención al camarero porque el pan de aquel pincho de tortilla era exquisito. Y me dijo, ah sí, es que es de Carvajales, que es un pueblo al lado de Zamora, famoso por el pan. Y sin decirte ni mu, sin fardar de ello, te servían un pan con el pincho de tortilla que era tan bueno o mejor que la propia tortilla. Por cierto, usted empezó a hacer pan, lo tiene datado en el año, en mayo del 2005. Efectivamente. Datado porque es la primera vez que hice una masa madre, hice fotos y es como cuando tienes un hijo, te acuerdas de la fecha de nacimiento de tu hijo. Entonces yo la primera vez, de hecho a mí hacer pan me interesaba desde el punto de vista de la fermentación, del proceso. A mí me gustó mucho el proceso de la masa madre natural, pues ser capaz de capturar esas levaduras y bacterias, y eso es lo que me llamó la atención, y luego me fascinó el universo de la panificación. Pero a mí en un primer momento me interesaba la fermentación como hecho en sí mismo, antes de ponerte a hacer una hogaza. ¿A qué tiene que oler un buen pan? A pan. Es una tontería, pero yo cuando llevo un buen pan a cenar a casa amigos, cuando tú vas a una buena panadería y compras pan, hay una cosa que la gente ha olvidado. Tú te compras tres hogazas de buen pan, las metes en el coche, y si tienes media hora de coche a casa o a donde vayas a cenar o a comer, tu coche apesta a pan en el mejor de los sentidos, igual que si te compras un buen vino, apesta a vino, o si te han regalado unos tomates de huerta, apesta a tomate. Nos hemos olvidado de lo que es el olor a pan. Entonces tiene que oler un poco pues a cereal tostado. No tiene que abusar, por ejemplo, una cosa que se utiliza mucho en panadería para enmascarar a veces harinas un poco mediocres o para dar un poco esa idea de cereal idílico, es la malta, que es un mejorante natural, es un producto totalmente, digámoslo así, lícito, pero a veces se abusa de la malta y los panes salen con un aroma artificial a un tostado un poco demasiado, que a mí me llega a saturar. Entonces tiene que ser a pan, a cereal, a ligera acidez, tiene que rolarte a la cerveza, al vino, al yogur, al queso, a los fermentados, eso es. Defíname lo que es o lo que debiera ser un buen pan, que un buen pan, por definición, es siempre bueno. O sea, la palabra pan, claro, es polisémica. Solo en España hay cientos de variedades de pan. 315. Posiblemente hasta más allá, porque muchas veces hay pueblos en los que incluso no se ha documentado y cada semana se pierden, ¿no? Entonces, es difícil decir, porque hay panes que tienen que crujir, pero hay panes que no tienen que crujir. Hay panes que tienen que ser ligeros, hay panes que tienen que ser densos. Entonces, lo que yo sí apelaría es como, ¿qué es un buen queso?
pues hay quesos de Burgos que son muy buenos. Tienen su virtud, es ese frescor. Y hay un Cabrales que es potentísimo y posiblemente comparta poco en común con un queso de Burgos. En el pan pasa lo mismo, no es lo mismo un pan de centeno gallego, denso, jugoso, ácido, que hay que masticar mucho, que una baguette ligera bien hecha, que tiene un sabor como dulzón, anuezado, una cosa así y tal. Pero yo lo que diría es que se note lo que estás comiendo, que acerques la nariz, huela, que te deje un regusto al tragarlo, tiene que permanecer en la boca 5 o 10 minutos y te tienes que acordar de aquello que te has comido. El gran pecado es cuando el pan no huele a pan ni sabe a pan, pues sea la variedad que sea. Le voy a dejar que se explaye y que le dé caña a lo que usted llama el falso integral, del cual usted es un firme crítico. Dele caña. O sea, el tema del integral es complejo, porque la gran mayoría de las harinas que se consumen hoy en día son de molinos contemporáneos, molinos de rodillos, de tambores de metal, que nada más llegar el cereal lo deshacen, lo destrozan en diferentes partes. Una de esas partes es el salvado, que va por una parte, otra parte es el endosperma, el almidón, va por otra parte, y una tercera parte es el germen, que normalmente se desecha porque haría que la harina se pusiera rancia. Lo que se hace al final es, se mezclan estas partes, menos el germen, que tiene mucho sabor, muchos aceites, mucha vitamina, etc. Se mezcla lo que es el endosperma con las diferentes partes del salvado en proporciones diversas. Entonces, esto no es una harina integral. Una harina integral, como su nombre indica, es una harina que contiene todo lo que trae el cereal. Si la haces semi-integral, incluso, puedes tamizar, pero quedaría un poquito de todo. No obstante, hay harinas que son simplemente parte de la zona central del grano, es endosperma, esa zona muy almidonosa, con proteína, etc., con unos grandes copos de las capas más externas del salvado. Esto realmente es muy pobre, no contiene ni nutricionalmente todo lo que tiene el trigo, lo que dice su nombre integral, ni organolépticamente se acerca a los aromas y sabores que te puede dar un buen cereal. Yo, por ejemplo, soy un enamorado de las harinas molidas a la piedra, entre otras cosas porque una harina integral molida a la piedra es integral, e incluso una harina blanca molida a la piedra, depende de cuánto la hayan tamizado, muchas veces conserva parte del germen, conserva pequeños fragmentos de salvado y produce, ya digo que es personal, unas harinas amarillentas, cremosas, gustosas, lo mezclas con agua y aquello huele a cereal, huele a papilla, antes incluso de incorporar el fermento. ¿Cuánto de impostor hay en esto de los panes integrales? ¿O de los panes artesanos? Mucho. La palabra artesano es una de las más vilipendiadas, no solo en el pan, ¿eh? Yo creo que en queso, en producción de verduras, en producción de miel, casi en cualquier aspecto. Claro, ¿qué es artesano hoy en día? Yo tuve la suerte de conocer a Paco Torreblanca, gran maestro pastelero español, reconocido internacionalmente, y él, hablando del tema de artesanía, en un encuentro en Santander, en la Universidad Menéndez Pelayo, él me dijo, mira, Iván, yo uso fermento natural, uso las mejores harinas que se pueden comprar, uso una fruta confitada excepcional, hago unas fermentaciones alucinantes, y él me decía, yo hago mucho panetone. Su panetone está reconocido hasta en Italia. Entonces, claro, él me decía, yo no soy un artesano. Mientras que a veces, y de hecho, es que hay mucho de... Tú, porque en una panadería ponga horno de leña, el pan no tiene por qué ser bueno. Igual que un pan congelado no tiene por qué ser malo. Entonces, lo artesano, yo creo que en nuestros días tiene que redefinirse. ¿Qué es artesano? Entonces, sí que hay que ir con pies de plomo, ¿no? Ante lo que se dice que es artesano, que es industrial, y como dices, hay bastante impostura y bastante engaño. Muchas veces interesado, se intenta vender una cosa que no es lo que es. Que a mí, de hecho, eso me parece el mayor pecado. Aquí en San Sebastián, hace poco estaba hablando con un panadero que para mí es de referencia, no solo en San Sebastián, en todo el País Vasco, se llama Mikel Galparsoro, tiene una panadería en San Sebastián que hace unos panes exquisitos, y él lo dice, mira, yo tengo varias gamas, tengo una gama muy digna, más sencillita, y luego tengo gamas excepcionales, con harinas, una espelta ecológica molida a la piedra, que las tiene que cobrar, etcétera, etcétera. No todo el público está dispuesto a pagar eso, pero no por eso tienen que dejar de comer un buen pan, con lo cual es delicado, ¿no? Entonces, my green rucksack. No, it's in my green rucksack.